Ok, bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Ed y estamos de vuelta en Tokyo School Life. Nos quedamos en esa parte donde, ¿cómo digo esto? Karin se estaba desvistiendo y ahora nos dice que mire. A ver, ¿qué va a pasar? De ninguna manera. Esto es muy sudden. Ahora, aprovechando que tengo el teléfono aquí. Esto es muy repentino. Que estás. Escucha, por favor. No, no. Escucha, solo mira, por favor. Karin Sainz, la. ¿Cómo? No, Karin Sight is like a magic spell. ¿Cómo que el signo? No, no, Sight. ¿Por qué no cambia Saint? Bueno, no importa. El suspiro de Karin es como un hechizo mágico. Entré en trance por escuchar su voz. Por su voz. Sé que no debería, pero no puedo detenerme de abrir mis ojos. De abrir mis ojos. Wow. ¿Y qué pasó? Para lo que querían ver. Bueno, di algo. Tienes algo que decir, ¿no? Lo que sea, vamos. Tierno. Estaba muy en trance y olvidé hablar. Qué tierno. Wow. Soy tierna. Eres tierna. Thought you were goodness. Pensaba que eras un dios. Eres la más linda en el mundo justo ahora. Justo ahora. Dilo, dilo más. Tierna, tierna, Karin. Eres la más tierna. Surso es muy. No. Eres tan tierna que me vuelve loco. No es suficiente. No puedo pensar en las palabras para describir la ternura de Karin. La única manera de mostrarle que. ¿Cómo? La única manera de mostrarle qué tan tierna pienso que se ve justo ahora sería tomar afuera mi corazón. Que se siente como si estuviese a punto de salir de mi pecho. Y mostrarle qué intenso está latiendo. Aprecié la ternura de Karin lo mejor que pude. ¿Cómo? Exhausting the. Gastándolo lo más que pude de mi vocabulario. Karin, de todas formas eres tierna. Tierna. El cuerpo de Karin tiembla.
¿Cómo? Anchi. ¿Cómo, cómo? Deja caer un gran suspiro. ¿Suspiro? Sí. Allow. Y ella lanza un fuerte suspiro. Parece que mis palabras finalmente la alcanzaron. Ninguno de nosotros dice una palabra. Simplemente me quedé en qué tan tierna Karin luce en su traje de baño y quemé la imagen en mis ojos. It feels like. Se siente como si una eternidad hubiese pasado. Aún en realidad, ni siquiera ha pasado un minuto. Pero este tiempo mágico debe de llegar a un final. Karin, ¿vas a aceptar esa oferta? Sí. Pero entonces. Lo sé, con esto estoy graduada. ¿Graduada? Porque siento que no. A ver. I'm graduating from good stuff. Lo quisiera. Me estoy graduando de las cosas tiernas. A ver. Karin sticks in mother, no, it mother, mother of factory. Karin lo dice como un hecho, pero Karin, tus tiernos bailes son muy geniales. Si me tientas así, voy a comenzar a soñar y comenzaré a elevar mis esperanzas. Entonces eso es lo suficiente. Me mordí la lengua. Entonces, eso es lo suficientemente bien. Trata lo mejor. No. Trata lo mejor de ti con el estilo tierno. No, ya estoy fuera de tiempo. Cuando la oportunidad toca, tienes que responder. Una vez que lo rechazas, es demasiado tarde. Eso es. Pero fue realmente. No. Fue realmente feliz que me llamaras tierna. Y que intentáramos tan duro el pensar en danzas juntos. Quiero alcanzar las estrellas. No importa lo que tome. Voy a ponerlo.
El mundo no es lo suficientemente amable para dejarme ir con arrepentimientos. Entonces, por ahora, no. Desde ahora, no más estilo tierno. Empezando mañana, dentro y fuera, voy a ser genial. A ver, ¿qué dice? ¿Presionar? Para... no, para... ah, allá. Me has alabado lo suficiente por ser tierna hasta el último momento. Entonces estoy bien ahora. Entonces, desde aquí, puedo seguir yendo justo así. La determinación de Karin es la verdadera cosa. Entonces, no voy a decir nada más. No puedo hacer nada, pero aceptarlo... no. Pero aceptar los... las... no. No puedo hacer nada más que aceptar las palabras de Karin. Gracias. No, terminó. Uy. Nadie dice nada. ¿Qué es awkward? Awkward. Word. Incómodo. Ambos nos sentimos incómodos y no pudimos mirarnos los unos a los otros. No. Y no podíamos vernos a nosotros en los ojos. Cuando pienso acerca de esto lógicamente, acabo de hacer algo muy salvaje, ¿no es así? Está bien, eso creo. El baño es como una especie de piscina, ¿verdad? Sí. Es bien. Phew. Mantén esto. Karin sostiene una bolsa de papel ante mí. Dentro está el traje de Sweet Lolita que ella compró en Harajuku. Y déjame decirte, no hagas nada extraño con el... ¿entendido? ¿Qué? ¿Cómo? Siempre supe que tú eras la más tierna chica en el mundo entero. ¿Entendido? Sí. ¿Ya terminó? ¿Cuánto llevo el capítulo? Ok, me voy a poner a ver ahora. ¿Qué me voy a poner? Siento que este capítulo ha estado bastante corto. Felicidades. Chicos, he escuchado eso un montón de veces. Por una vida. No. I have heard that enough times for a lifetime already. Ya he escuchado eso lo suficiente para una vida. Pero. Pien. No.
Me siento como si no he dicho lo suficiente. Felicidades. De verdad lo entiendo que esta es la... No. Entiendo que ese es el... No. Entiendo que este es el primer paso para ti. Pero este es el grande. Entonces, como no puedo ayudar, pero celebrarte, celebrar para ti. Ustedes están sobrereaccionando. Sé lo duro que has estado trabajando. Solo yo. ¿Estás llorando ahora mismo? Oh, sí. Solo un poco. ¿Cómo lo sabes? Porque también lo estoy haciendo. Gracias. No es nada. No es nada. De nada. Estoy tan feliz de tener una familia como ustedes. Nunca los voy a dejar. No, nunca los dejaré atrás. Solo esperen y vean. Sí. Aún si me dijeras que no lo hiciera, aún lo haría. Aún así lo haría. Ok, entonces voy a empezar el entrenamiento duro mañana. Voy a estar muy ocupada. Entonces mejor me voy a la cama. Buenas noches. Voy a hacer algo nutritivo para el desayuno. Ten unas buenas noches. Gracias. Noches. Alguien dejó el chat. Shaki. ¿Qué es Shaki? ¿Temblando? Shaki. Tembloroso, sí. Aún estoy muy tembloroso. Yo también. Mitsuki es. Sí, recuerdo escuchar cómo es que ella es la que Karin admira. Tanto que ella se inspiró en convertirse en una idol. Now it's time for Karin's goodness to make a worldwide debut. Ahora es el tiempo de que la ternura de Karin haga un debut mundial. Sí, estoy muy emocionado. A ver, ¿a qué oyes? Creo que lo llevo traduciendo como marimacho. Infantil. Ah, infantil. Yo llevo diciendo que es ¿cómo se dice? Ah, lo acabo de decir. O sea, que actúa como hombre. Ken-chan puede ser cool e infantil, pero más que todo, es la chica más tierna. Los días hasta el viaje simplemente pasaron volando. Karin está trabajando duro para el concierto de Mitsuki. Al ir a lecciones cada día sin un respiro, ella debería estar muy cansada. Porque cuando ella vuelve a casa, ella solo come, se baña y se dirige justo a la cama. Heads out to Okinawa. ¿Cómo? A ver. Heads out to... Allá. Karin se dirige a Okinawa. 3 días después,
El resto de nosotros partimos a Okinawa también. Es un viaje sin interrupciones, directo a Okinawa. Hola. Creo que no me he saltado nada. Este es un lindo hotel. Vamos a apurarnos y dejar nuestro equipaje para que podamos tener diversión. Ustedes dos. ¿Cuánto voy? Ah, espera. Tengo un mensaje de Karin. Hi, Dai. That's how Okinawa girls say... Ah, ya. Yeah. Hi, Dai. Así es como las chicas de Okinawa dicen hola. Ustedes están aquí en Okinawa para este momento, ¿verdad? Okinawa, Sokisoba... Noodles son muy deliciosos. Parece que ella lo está haciendo bien. O le está yendo bien. Ahora mismo, Karin está bajo el mismo cielo de Okinawa como nosotros. Voy a responder. Acabamos de llegar. Voy a probar algo del yakisoba. Dejamos nuestro equipaje en el hotel y nos encontramos de vuelta. Ok, tiempo de disfrutar Okinawa hasta llenar, hasta el final. Bueno, hasta llenar creo que se llama, es exacto. Prefectura de Okinawa. Es prefectura, ¿no? El sur... La parte del... No. La parte sur de Japón. Cerca a la latitud de Filipinas y Guam. La región incluye... muchas islas tropicales y subtropicales. Estar en un área entre China y Japón. No. Ser un área que está entre China y Japón. Hay una cultura única que mezcla cosas de ambas culturas, de ambos países, que diga. Después de la Segunda Guerra Mundial, América estacionó soldados de la Marina, bases de la Marina, en Okinawa. Y Roley, ¿qué es Roley? Ah, rodearon el área. En 1972, Japón ¿cómo? ¿Soberanía? A ver. Recuperó la soberanía en Okinawa. Pero aún hay muchas bases americanas. ¿Cómo? Renombradas como bases estratégicas localizadas en Asia. El océano es azul. La escena ante mis ojos es un dibujo. No.
Descend before my eyes is a picture perfect vision of a subtropical Iceland. A ver, vamos a traducir esto. Descend before my eyes. My eyes is a picture perfect vision of a subtropical Iceland. La escena ante mis ojos es una visión perfecta de una isla subtropical. Subtropical. Admiro la arena blanca de la playa y el océano verde esmeralda. Como el Plancy, que es Plancy. Blancing. Como el ardiente sol que cocina mi carne. que tuesta mi piel. Gracias por esperar. Oh, qué embarazoso. Wow. El traje de baño de hoy tiene un estilo deportivo. Combina con su entrenado y firme cuerpo bien. Y él la hace ver muy saludable. Por el otro lado, el traje de baño de Sakura es muy delicado. Y la manera en que contrasta con su cercana piel transparente. No, con su cercana piel blanca transparente. La hace ver casi como mística. Por favor, no mires mucho. Ambas lucen muy tiernas, muy kawaii. Gracias, tú luces genial también. Parece que todo el entrenamiento que hice en el club de karate do realmente pagó. ¿O rindió frutos? ¿Cómo? Ah, esto se está escuchando en su mente. ¿Cómo? ¿Qué? A ver. ¿Cómo que Starring? Starring. Curioso. What are you? Allá. ¿Qué es lo que estás viendo, pervertido? Estás en trance por mis charms. Charms. Estás en trance por mis encantos. Estás en trance por mis encantos, ¿no es así? Oh. Debo de estar escuchando cosas. Karin está trabajando justo ahora. Oye, vamos a tomar una foto que luce como si estuviésemos teniendo un montón de diversión y mandémosla hacia Karin para hacer que se sienta celosa. ¿Tú de verdad quieres molestarla? Karin-san,
¿Cómo? A ver, a ver. Not so shallow, hearted as to get upset over such a thing. Gary no es tan superficial de corazón como para enojarse por tal cosa. Ok, voy a tomarla. Digan queso. ¿Quieres quiz? A ver, vamos a buscar. Me he olvidado. Es quiz. Es tu hair. ¿Cómo? Me apretó. ¿Cómo? ¿Qué significaba? ¿Apretar o...? Sí, apretar. Me apreté entre las dos de ellas y presioné el disparador de mi teléfono. Ok, se lo estoy enviando. Y enviado. Wow, she's already replied. That's fast. Ella... ¿Cómo se dice esto? Ah, ella ya respondió. Eso es rápido. Por supuesto que tú. Tienes a dos... No sé si decirlo. No, no es tan malo. No es mala palabra, igual. Por supuesto, tienes a dos bebés en cada brazo. Déjame en tu lugar. Fu. La carita. Y está muy celosa. No, estoy seguro de que Karin está riéndose. Sí, espero. Espero que al menos pueda disfrutar un poco el divertido ambiente aquí a través de la foto. Ok, vamos a nadar. Vamos. Y yo lo dejo hasta aquí. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.